Egresado. Egresado, sí, de ese programa. Bueno, tenemos 5 años ya. Ya tenemos. ¿Y cómo califican a las personas que tienen las características adecuadas para entrar en este emprendimiento? Sí, en un principio, al ser como una iniciativa bien doméstica, porque fue creada por puros estudiantes cuando aún estudiábamos en la universidad, nos veníamos del apoyo y bueno, nos seguimos apoyando con el Decanato de Desarrollo Estudiantil, que nos hacen un paneo de toda la gente que llega a hacer alguna solicitud de apoyo económico, y nosotros buscamos en esas personas, bueno, agarramos a los mejores, decimos, bueno, nos va a traer a esta gente. Y hemos descubierto gente también que muchas veces, y eso fue un punto que nosotros cambiamos, por lo menos en la universidad, que queremos seguir trabajando para cambiarlo en otros ámbitos del país. La gente que optaba una beca, o digamos, si yo te digo a ti mañana que tú te ganaste una beca en Harvard, tú probablemente lo publiques hasta la parte de atrás de tu carro, ¿no? Y lo pongas ahí, y eso te llena de un orgullo gigante. Pero si tienes chamos a lo mejor y está becado en la universidad, porque bueno, le cuesta cubrir sus estudios, probablemente no lo diga. O sea, porque es un tema más de... la beca por necesidad hace que diga, mira, ¿sabes qué? Yo no le tengo como mucho cariño a ese tema, ¿no? Entonces nosotros hicimos que la beca realmente valga como una beca de Harvard. O sea, yo estoy dando la beca a ti porque te la mereces, porque eres el mejor. Hay casos mundiales de becas de personas que no tenían los recursos y optaron esas becas de carácter mundial y han sido hasta presidentes de repúblicas. O sea que realmente ese concepto, ese enfoque, me parece muy valioso. Sí, y a eso estamos apuntando. Entonces, bueno, básicamente lo que logramos fue hacer eso, o sea, decirle a la gente, o sea, yo quiero que tú digas en cualquier espacio que te sientes que estás becado. Y bueno, así como empezamos a conseguir gente a través del Decanato de Desarrollo Estudiantil, esa gente que pedía el apoyo económico, bueno, ahí se fue destapando, digamos, una olla y venía gente y nos decía, mira, yo quiero participar a esta beca, yo tengo algún inconveniente económico, pero mira todo mi récord de notas. Y bueno, el Decanato de Desarrollo Estudiantil fue para nosotros un gran apoyo y sigue siendo un gran apoyo, porque nos ayudó en todos los temas de estudio socioeconómico y algo que probablemente nos costaría a nosotros muchísimo tener gente dedicada haciendo eso, ¿no? ¿Y por qué Rafael Bello decide hacer esto? Decido hacer esto por varias cosas y lo comentaba en la presentación. Yo creo que hay algo que bueno, siempre me repetí, que era brindar las oportunidades que me fueron brindadas a mí. Yo vengo de una familia muy humilde. Yo soy del interior del país, ya tengo 10 años radicado acá en Caracas. Vengo de haber estudiado con Fe y Alegría, estudié en la Universidad Católica de Cabo, los primeros años hasta que mi familia, bueno, pudo empezar a costear los estudios. Y dije, bueno, yo esto lo tengo que regresar, ¿no? O sea, lo tengo que regresar. Y no era una simple deuda, yo creo que era un compromiso. Yo decía hoy en la presentación que yo tengo tres palabras que son como mi mantra o mi rock and roll en el emprendimiento, que es el reto de emprender un ambiente tan hostil, el compromiso con los que más lo merecen y lo necesitan, y la satisfacción de que al final lo que yo recibo por esto es ver cómo gente ha transformado sus sueños en realidades. Y tal cual, como digo siempre, o sea, yo no invierto en educación, yo invierto en cambiar el futuro a la gente. O sea, les comentaba un ejemplo que para mí fue muy, muy importante. Tenía un chamo que me decía, y me decía su familia, que él, la oportunidad que nosotros le dimos de estar en el programa de compadre, pertenecer a nuestro equipo y de costear sus estudios, una oportunidad que iba más allá de simplemente tener un título. Yo me decía, yo vivía en una zona donde yo no podía sacar mis audífonos, no podía sacar mucho mi teléfono, ¿no? Y yo llegaba a la universidad y me liberaba. Él me decía, tú me diste a mí la oportunidad de estudiar y de experimentar la libertad, algo que en mi entorno no lo podía hacer. Entonces, al final yo digo, yo no vendo, o yo no invierto en educación, yo invierto en transformar realidades, y eso es lo que estamos haciendo día a día con cada uno de estos jóvenes que vivimos. Me parece muy interesante el equipo de gerencia para todo este tipo de emprendimiento social, y sobre todo porque tú mencionabas hace un momento que no, quizás no hay los suficientes recursos para que el programa sea más grande.
¿qué están haciendo ustedes para ampliar el alcance de un proyecto que ya es exitoso como este? Bueno, estamos en primer lugar abriendo, o mejor dicho, no abriendo, tocando las puertas de todas aquellas personas que estén interesadas en apoyarnos. Bueno, ahí tienes mis datos de contacto. Nosotros somos una fundación que te permite exonerarte del impuesto sobre la renta, pero ahí, digamos, ese no es como mi punto, ¿no? O sea, el punto es que los empresarios, emprendedores, organizaciones, instituciones aporten. Totalmente. Un proyecto que está funcionando como este. Sí, lo interesante es que tiene 5 años y está funcionando. Yo siempre le digo a las empresarias que me reúno, le digo, mira, esto es un beneficio adicional. O sea, el tema de que tú puedas descontar impuestos sobre la renta es un beneficio adicional a lo que yo estoy brindando. Yo te estoy permitiendo la oportunidad de que a la par estés invirtiendo conmigo y seas socio conmigo en transformar la realidad de la gente que nosotros queremos tener, ¿no? Y yo creo que lo importante acá que ha dado resultados y por eso seguimos, y bueno, seguimos tocando mayor cantidad de puertas posible, es que a esta gente nosotros no solo la graduamos, y creo que ahí va el cierre de cómo nos diferenciamos. Bueno, nosotros hacemos inserción real con estas personas. Yo le decía a la gente acá en Gerencia Compila que yo generé en toda mi trance por la universidad una red de contactos, diciendo que hago con todos esos contactos. Al final eso solamente los tengo en mi lista telefónica o podemos sacarle provecho a eso, ¿no? Y esa lista de contactos me ha permitido agarrar a una persona que probablemente por sus condiciones de entorno no tenía la posibilidad de relacionarse con alguno de estos grandes empresarios, bueno, sentarnos en la misma mesa, y que hoy esa gente cuente en sus plantillas con personas que han salido becados de Becumpana y nos digan que efectivamente eran los mejores y que probablemente no lo tenían en su radar. O sea, probablemente era gente que no iba a llegar a ese punto, y hacia eso vamos. Yo les decía a los muchachos siempre, y cada vez que me veo con ellos, que mi idea es tratar de reducir esa brecha con la que salió. Bueno, lo estás logrando. Cuenta con Gerencia para Todo para transmitir este tipo de mensajes. Muchísimas gracias, Rafael, por darnos la oportunidad de conversar contigo en este interesante proyecto y evento Gerencia que Inspira. Vale. Muchísimas gracias. Gracias a ti.